Latinoamericano, músico criollo, digamos así, que es muy bonito darle ese término a los músicos que nos hemos hecho en la calle, aunque después estemos sacando título universitario, ¿cierto? Ha sido todo un proceso de investigación inherente al hecho de encontrar a partir de la tradición oral esos sonidos, más que remitirse en primera instancia al hecho del libro de texto, a la experiencia con la música, a hacer la experiencia con la música. Gracias a Dios hay 11 facultades de música en este momento que producen una cantidad de información que hace 30 años, 20, 30 años no existía. Es una cosa también muy valiosa, sin inventarlo en ningún momento, que ya con la experiencia de haber hecho primero música y después estudiarla, genera más expectativas. Pienso que el nuevo músico que se está formando y el que se formó y se seguirá formando desde hace mucho tiempo. Uno de los personajes muy especiales que tuvo contacto conmigo, que fui su hijo directo, Gabriel Rondón, que nos dejó hace un par de semanas, fue un precursor de la enseñanza de este género y del género de jazz desde la guitarra. Su énfasis básicamente a partir de la transcripción para los músicos que estén interesados fue contundente, ¿no? Vamos a transcribir qué es lo que dice la música desde el punto de vista armónico y melódico, y cuál es el tratamiento rítmico que se le puede dar. Y ha sido pues una directriz básicamente esa experiencia con él para seguir haciendo música, para seguir interpretando la música. Ahora con el programa que tenemos en el bosque, ellos son miembros de ese programa también, la esencia que yo veo en los músicos actuales es arrancar desde lo que está pasando hace 5 años, 10 años atrás, de lo que nos gusta, en especial nosotros el funk, ¿no? O ellos el funk, pero remitirse a ver qué pasó a finales del siglo XIX con los work songs, qué tipo de material podría uno generar allí. Es trabajo para un investigador, maestro Duque, y es trabajo para muchos investigadores que están detrás del historicismo de la música. Bueno, quisiera tocar más que hablar, repito, porque de pronto lo sé hacer mejor desde el piano que desde el keyboard. Vamos a tocar un tema que se llama Wataka City, del repertorio de Paquito de Rivera, nacida del mambo, del complejo del son, y se llama así, Wataka City.